extraurbano de transporte, fijaron su posición ante los bloqueos que han coartado la libertad de locomoción en los últimos días. En seguimiento al dictamen de la iniciativa 5664 que esperan los veteranos para recibir un bono honorífico, acordaron ante la Comisión de Finanzas reunirse en 15 días para realizar un cambio de información con el Ministerio de la Defensa sobre los listados de miembros que estuvieron activos durante 1960 a 1996. Mientras tanto, anunciaron el levantamiento de bloqueos. Exigimos nosotros al Estado Mayor de la Defensa el estado de fuerza, que es lo que viene prácticamente atrasando el proceso de la ley 5664. Acá una comisión se lo solicitó. En una reunión que nosotros tuvimos en una mesa técnica de trabajo, se le solicitó al señor ministro hacerse presente con ese estado de fuerza, y hasta la fecha no hemos recibido nosotros resultado alguno. Se acordó que el señor ministro iba a traerla acá y se nos iba a entregar a nosotros, los directores, para que nosotros pudiésemos así actualizar a nuestra gente juntamente con el estado de fuerza que él te entregaba. El ministro de la Defensa Nacional, Juan Carlos Alemán, señaló que aún no tienen una fecha exacta para establecer el listado. Sin embargo, hace un llamado a los exmiembros de tropa para acercarse al MINDEF y consolidar los datos para avanzar. De momento no es un tiempo largo el cual tenemos que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para agilizarlo, ¿verdad? En virtud de que tenemos que chequear todos los registros. Tienen que ir a ayudantía, tienen que ir a las brigadas y comandos para que les extendan sus diplomas, ¿verdad? Del deber cumplido y su certificado de que prestaron su servicio. Y nosotros estamos buscando los datos, acuérdense que son desde 1960, en los cuales los registros eran a mano. Entonces tenemos que hacer varias coordinaciones y estar comparando los diferentes listados y los diferentes datos que nosotros tenemos. Cerca de 21 puntos del país permanecieron bloqueados durante varias horas para solicitar avances en el dictamen que deben emitir las comisiones del Congreso de la República. Durante la semana usted se ha podido informar acerca de estos bloqueos porque le hemos trasladado cada uno de los detalles. Sin embargo, ya se han registrado dos casos en donde los manifestantes no permiten el paso a los cuerpos de socorro. Es por ello que los bomberos piden que se les deje pasar, pues las vidas de varias personas dependen de esto. Tenemos un niño, por favor, hombre. El niño viene grave. Ay, pues sí. Nosotros como institución de servicio público hacemos un llamado a las personas que manifiestan en todo el país para que cedan el paso a las unidades de emergencia, en este caso las ambulancias de bomberos. Me refiero a bomberos porque hay bomberos departamentales, bomberos de la capital y bomberos voluntarios. Todos prestamos el mismo servicio y es por ello que llamamos a la cordura para que dejen pasar las ambulancias donde tienen tapado el paso. ¿Por qué razón? Una vida depende de segundos. La atención prehospitalaria que prestan los paramédicos es importante, sin embargo, la persona que requiere del auxilio necesita de un médico, es por ello que se les traslada a los hospitales y centros asistenciales. Solicitamos que les den el paso porque pueden fallecer personas por no recibir la atención médica adecuada. El último de los casos se registró la noche de este martes cuando los bomberos voluntarios llevaban a un niño por el kilómetro 173 de la aldea San Esteban Chiquimula y los manifestantes no permitían el paso para cederles la vía con rumbo al centro asistencial local. Algo va contra ellos, ahí están. Si pasan los bomberos, pasamos todos. ¿Sí? Y es un bebé, señores, el que viene ahí. Ahora bueno, vamos a cambiar el orden de la información, y es que también pobladores del cantón Chubá en Colomba, Costa Cuca, solicitan la presencia de una estación de la Policía Nacional Civil para parar los hechos delictivos que están en aumento. Cerca de 30.000 personas habitan en el cantón Chubá de Colomba, Costa Cuca, Quetzaltenango, y que en las últimas semanas se han visto amedrentadas ante la delincuencia que se ha registrado en el lugar. Ante ello, pobladores se reunieron con autoridades de la Policía Nacional Civil para solicitar presencia policial a través de una subestación. Sí, precisamente hemos notado que últimamente la delincuencia ha estado bastante seria en ese lugar de la zona del Chihuahua, pero especialmente en el sector donde el señor este está donando un terreno con el interés de que haga presencia policial, porque hemos visto pues que inclusive hay algunas banditas por ahí que
están asaltando, que están extorsionando y situaciones por el estilo. Todo así es, estamos solicitando presencia policial. El subdirector general de Apoyo Logística de la Policía Nacional Civil señaló que iniciarán con el análisis del proyecto que han solicitado los vecinos. Pues ahora se presentó el proyecto de parte de ellos para poder instalar esta sede policial en el lugar. Y nosotros como institución policial pues les manifestamos nuestra disponibilidad e interés en poder apoyarles en sus peticiones y en poder hacer todas las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la instalación de una sede policial en ese lugar. Por supuesto que para eso se deben cumplir un proceso. Para eso vino el compañero acá, que está atendiéndolos a ellos ahí en el interior de la oficina, y él les está explicando y los está orientando cómo deben ellos iniciar el proceso de gestión. Son las 6:23 p.m. Nos vamos a ir a la pausa, pero antes queremos hacerle la cordial invitación para que usted desde ya mande sus preguntas legales, cualquier duda en el aspecto legal que tenga, porque más adelante estará con nosotros el licenciado Julio Talamonti en nuestro segmento Consultándole al Experto. Así es que es muy fácil, solo tiene que enviar su pregunta, su duda, cualquier inquietud legal que usted tenga al 5534-8061, que es el WhatsApp del Noti7. Y pues el experto ya más adelante le dará respuesta a todas esas dudas. Así es que muy pendientes de esto y envíe su pregunta desde ya al 5534-8061. Todo lo que usted tenga que preguntar en aspectos legales, envíe su pregunta desde ya. 6:23, nos vamos a la pausa. Regresaremos enseguida porque hay más noticias para usted en esta mañana. Ya volvemos. Alarmas, y es indispensable que la población mantenga todas las medidas de bioseguridad que son indispensables precisamente para evitar la propagación del virus. Esta es una variante que su contagio es mucho más elevado, que puede ser que si una persona entre nosotros la tiene, se van a contagiar 5 a su alrededor. Lo más importante es que sigamos utilizando las medidas de protección. Esta variante, igual que otras que hemos tenido y otras que podamos tener en el futuro, son de precaución, del cuidado más severo. No digo aquí que nos llenemos de equipo de protección, pero con que usemos adecuadamente la mascarilla, evitemos las aglomeraciones y las reuniones en las que estemos reunidos muchas personas, eso es más que importante. Los descuidos o la tranquilidad que nos ocasiona no estar pendientes de que hay una variante Delta, que la otra semana puede ser otra, es lo que nos ocasiona entrar en relajación, acudir a fiestas, asistir los fines de semana a reuniones entre amigos y lógicamente si se comparte de alguna manera se quitan la mascarilla y no pensar que la vacuna esté evitando los contagios, pensar que esté evitando enfermedad grave y muerte, pero que no por eso debemos descuidar las medidas. Ante la presencia de la variante Delta en Guatemala, la Organización Panamericana de la Salud instó a fortalecer las medidas sanitarias. Aún no existe evidencia sólida para afirmar que es más peligrosa o que puede llevar más fácilmente a la muerte. Se requieren más estudios para determinar el verdadero impacto en hospitalizaciones y en la gravedad de la enfermedad asociada a esa variante. En cualquier caso, todas las medidas de control en salud pública que han sido utilizadas hasta el momento, incluyendo el uso adecuado de mascarilla, incluyendo el distanciamiento físico, el aislamiento de contactos, asimismo, las vacunas que han sido licenciadas por la OMS han demostrado ser efectivas contra Delta y las demás variantes, disminuyendo, y es el mensaje en cada sesión, disminuyendo significativamente el riesgo de hospitalización y el riesgo de muerte. Los representantes del gobierno de Rusia en Guatemala detallaron que existe coordinación entre el fondo ruso y las autoridades de salud de nuestro país para la recepción de nuevos lotes de vacunas Sputnik V. Y lo han firmado el acuerdo nuevo, como han comentado el presidente de la República de Guatemala,
doctor Alejandro Giamatti y la señora ministra Amelia Flores, en donde ya lo sigan según este acuerdo y ya lo esperan las próximas entregas de dos componentes de Sputnik V. Y la parte de Rusia sí vamos a cumplir todas nuestras obligaciones que ya tenemos al frente del gobierno de Guatemala. Sí había algunas demoras, eso que causadas por gran cantidad de enfermedades en varios países. El fondo trabaja con muchos países porque la vacuna es de muy buena calidad. Ya habían las demoras, ya lo reconocemos y todo, pero nosotros vamos a cumplir con todas las obligaciones que han firmado, que han estipulado en el acuerdo firmado con el gobierno de Guatemala. Mecánicos en el kilómetro 19 de la ruta que conduce de San Juan Zacatepeques hacia la calzada San Juan. Acá tiene usted las imágenes y mira la cantidad de vehículos que circulan en este punto y también pues la situación que ya se está manejando de movilidad por el camión que está obstaculizando. También las autoridades dan a conocer pues que hay circulación pero de manera bastante lenta, por lo que también se ha coordinado una grúa para el pronto retiro de este vehículo pesado. Tome en consideración esta novedad cuando son las 6 de la mañana con 40 minutos porque ya está generando cierto caos en el punto y es importante que usted lo observe y así tome decisiones. Ya nosotros estamos haciendo el monitoreo para que usted conozca qué es lo que está sucediendo en las principales rutas y parte de estas novedades es este camión con desperfectos mecánicos. Le repito el punto, kilómetro 19, esto es en dirección de la ruta que conduce de San Juan Zacatepeques rumbo a la calzada San Juan. En las últimas semanas ha llevado a los hospitales a una saturación de encamamiento, por lo cual autoridades de salud ya trasladan más camas a los centros hospitalarios. El Ministerio de Salud ha reportado hasta un 95% de saturación en los hospitales ante el incremento de casos graves por COVID-19 en las últimas semanas. Aunque las autoridades han informado sobre ampliaciones en distintos hospitales, es necesario contar con más recurso humano. Muchos de nuestros hospitales de la red están saturados, tienen una gran cantidad de pacientes que no se tenían contemplados. Todo esto debido al aumento de casos que hemos estado teniendo. En función de esto, hemos estado habilitando otros espacios, tanto dentro de los hospitales como de otros hospitales que no se ocupaban de COVID, como es el Hospital San Vicente, para atender pacientes moderados. Estamos ya aumentando las camas, tanto en el Hospital del Parque de la Industria, como en otros hospitales. En el Hospital del Antiguo Guatemala se habilitó un ala más. Se está fortaleciendo con equipo, con instalación de gases para poder tener el oxígeno necesario. Sin embargo, lo menos que queremos es seguir aumentando los pacientes graves. Recuerde que no solamente se trata de aumentar las camas, sino que de conseguir recurso humano, y esto no se hace de la noche a la mañana. Pueden existir una cantidad de médicos, enfermeras y personal de apoyo que no tengamos la capacidad de poder contratar porque no existen, ¿verdad? Entonces ese es el tema. La ministra de Salud, Amelia Flores, dio a conocer que trabajan en el área donde será ubicado el primer hospital móvil procedente de España. Y tenemos, ahorita estamos ya estableciendo el área física en donde se va a instalar un hospital de emergencia que está próximo a venir. Que va a ser instalado en las proximidades del Hospital Roosevelt y que eso ya es también algo importante y estará por venir otro en fecha próxima que lo anunciarán en breve. La capacidad de estos hospitales móviles es de hasta 300 camas, las cuales podrían estar disponibles en aproximadamente 2 meses. Por cierto, 32 camas fueron llevadas al Hospital Temporal del Parque de la Industria para fortalecer la atención de los pacientes. Las autoridades de salud emitieron un comunicado en el cual señalan que, ante el incremento de casos derivados de la variante Delta, existe mayor demanda de camas en la red hospitalaria. Uno de estos casos es el del Hospital Temporal del Parque de la Industria. Salud Pública señala que, aún con dificultades, el Hospital Temporal del Parque de la Industria no ha negado la atención médica a ningún guatemalteco que así lo necesite.
Al mismo tiempo, reconoce que para encontrar una solución a esta situación, se sumarán otras 32 camas a las 325 con las que ya cuenta el Hospital Temporal del Parque de la Industria. Hacen un llamado a la población para extremar medidas de bioseguridad, como el uso adecuado de mascarillas, lavado constante de manos con agua y jabón y el distanciamiento físico mayor a 1.5 metros. Y es que debido a la situación que están atravesando los centros de salud del país, el Hospital Pedro de Betancourt apoya a pacientes referidos en estado delicado, todo esto a causa de la pandemia. El Hospital Pedro Betancourt en Antigua Guatemala actualmente recibe pacientes que son referidos de centros asistenciales que se encuentran con una ocupación del 100% en el área de COVID-19. Según el director de este hospital, se encuentran en disposición de apoyar a los centros asistenciales que tengan complicaciones para recibir pacientes. Una gran ayuda hacia el Parque de la Industria, sobre todo, era porque obviamente es el hospital que ha tenido pues un rebalse prácticamente de estos pacientes COVID, y pues nosotros hemos tratado la manera de ayudarles, sobre todo en los pacientes moderados, para hoy irlos prácticamente teniendo la manera que tengan un mayor espacio para que obviamente la gente siga llegando, ¿verdad? Dentro del Hospital Pedro Betancourt, la capacidad es para 80 pacientes en estado moderado o severo, y de esta cantidad, 18 camas están libres. Actualmente estamos con una capacidad, con 62 pacientes positivos prácticamente en el cuarto nivel al día de hoy, ¿verdad? Y de estos pacientes, 17 pacientes son graves, ¿verdad? El resto son moderados. Y tenemos 3 pacientes leves que obviamente por la descompensación que han tenido de sus patologías que tienen, pues obviamente están ahí para compensarlos. En el municipio de Zacatepeques, el comportamiento del virus ahora se manifiesta con mayor regularidad en jóvenes y adultos jóvenes que presentan síntomas graves, según el director del mencionado centro asistencial. Bueno, también hablemos ahora del Hospital San Juan de Dios, que emergencia, específicamente al 65%, esto en relación a nuevos casos que se han incrementado. Al menos en un 65% disminuyó la cantidad de pacientes que acudieron este miércoles a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Esto luego de la solicitud que hicieran las autoridades a los socorristas para trasladar las emergencias que no comprometieran la vida de los pacientes a otros hospitales. Se mantiene saturada en su 100% de capacidad. Pero la medida fue muy efectiva, porque si no hubiera disminuido la cantidad de pacientes, y realmente disminuyó la cantidad de pacientes que vino, fue bien recibida nuestra solicitud, estuviéramos en una situación imposible. Mientras que ahora pues, la tenemos saturada, pero controlada. El día de ayer, digamos, solo vinieron 3 pacientes que ameritaron ingreso. Entonces eso sí quiere decir que fue efectiva esa solicitud. Estamos ya terminando de hacer todo lo que tenemos que hacer, ya tenemos a los pacientes del brote confinados en un área en específico. El funcionario explicó que mientras esté vigente esta medida, que finaliza el jueves en horas de la tarde, se están realizando jornadas de limpieza en el centro asistencial. Añadió que no esperan ampliar tal medida. Mientras tanto, el Hospital Roosevelt reporta un incremento de ingresos de pacientes a su emergencia tras la medida implementada por el Hospital General San Juan de Dios. El volumen de pacientes que ha venido a la emergencia, pues sí se ha incrementado, ¿verdad? Nada que no se pueda o no debamos manejar. Al final de cuentas, la institución está para servir a la población guatemalteca y no lo vamos a dejar de hacer, ¿verdad? En la medida de lo que podamos, la capacidad del hospital, nosotros estamos dispuestos a apoyarlos en lo que sea. Con las limitaciones que tengamos y como sea, pero tenemos que seguir. Somos una red en el país y los compañeros pues tuvieron. Por acompañarnos en esta mañana, un gusto llegar hasta sus hogares e informarle. Tenemos ahora otras noticias, ya que el Ministerio de Salud dio a conocer que su requerimiento presupuestario para 2022 ya está planteado, en donde incluyen rubros para atender pacientes positivos a COVID-19. Se espera ampliación del primero y segundo nivel de atención, el fortalecimiento de la atención de COVID desde el nivel preventivo hasta el nivel curativo, fortaleciendo, por supuesto, la prestación en los hospitales de los pacientes críticos.
tenemos aumento puntual en la demanda de medicamentos psicotrópicos, medicamentos que usualmente han sido usados en eventos especiales de cirugía o de sedación. El presupuesto que nosotros hasta este momento hemos formulado ha sido de 12 mil millones. El que se nos formulamos fue de 12 mil millones. Cinco. Sin embargo, nuestros servicios han planificado de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la prestación compleja y de prestación de servicios, han reflejado un POA de 18 mil millones 682. Circunscribimos nuestro presupuesto básicamente al renglón 13. Este renglón es la atención a las personas que absorben mucho de nuestro presupuesto, principalmente por las causas ocasionadas con accidentes y la violencia. Además, en el tercer día de exposiciones de presupuesto abierto, el Ministerio de Educación hizo su requerimiento presupuestario para el otro año. La solicitud es de 19.544.53 millones de quetzales, siendo un incremento de 1.670.78 millones comparado a lo que está vigente. El enfoque se orientará al personal docente, programas de apoyo como becas, alimentación, infraestructura, entre otros. Cuando hablamos del anteproyecto de presupuesto del ejercicio fiscal 2022, estamos nosotros primero analizando a través de este mapa la cobertura educativa. Tenemos 13.477 centros educativos en preprimaria, 16.525 en primaria, 3.246 en básicos, 677 en ciclo diversificado y 310 en educación extraescolar. Esto hace que nosotros tengamos una cobertura de 3.122.560 estudiantes, un total de 34.235 centros educativos, 121.227 docentes activos en este momento. En esta diapositiva podemos ver en la gráfica que el grueso del presupuesto está integrado en el grupo cero, que son servicios personales. Como bien lo dijo el señor ministro de Finanzas, pues si no hay docentes, no hay educación. Por lo tanto, para nosotros es más que un gasto de funcionamiento, es un gasto en inversión, ya que el trabajo del docente pues crea un impacto directo en el aula, ya que su servicio va directo al niño. Y el resto pues se distribuye en los otros grupos de gastos, servicios no personales, materiales y suministros, en inversión propiamente en infraestructura y equipamiento. Bien, también autoridades de Save the Children en Guatemala ven todos los retos que ha superado la cartera de educación en Guatemala desde que inició la pandemia. La directora de Save the Children en Guatemala, Lucrecia Méndez, opinó sobre los procesos que se realizan en la educación del país, entre estas, el posible retorno de los alumnos a las clases presenciales. El Sistema Educativo Nacional trabaja a distancia desde marzo de 2020 como una medida para contener la propagación del COVID-19. Que el sistema de alerta es el que determina realmente, ¿verdad? Porque si sabemos que están en rojo, los niños no pueden asistir, por seguridad de ellos y de los docentes. Sin embargo, vale la pena reconocer que a través de la coordinación del Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud ya se están vacunando todos los docentes. ¿Qué implica eso? La oportunidad de que el niño regrese y la niña regresen felices a clases para poder continuar su aprendizaje. Entonces nosotros consideramos que sí puede existir la factibilidad de que se reabran las clases nuevamente, pero tenemos que tomar en cuenta que necesitamos reforzar todas las medidas, el uso de la mascarilla, el distanciamiento. Y le digo, existen ya protocolos para garantizar el retorno seguro a clases y a lo que el Ministerio de Educación ha socializado. Y nosotros como Save the Children también nos estamos sumando para garantizar un retorno seguro a clases. Otro de los aspectos en los cuales trabajan en conjunto con autoridades del Ministerio de Educación es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre estos, el fortalecimiento al programa de alimentación escolar. Que la alimentación escolar ha sido clave para que los niños
continúen estudiando, para que los padres reconozcan, porque miren, no es lo mismo que un niño hace años llegara a la escuela sin haber cenado ni haber desayunado y que ahora llegan a la escuela y reciben una alimentación nutritiva y balanceada, como les decía hace un ratito. Entonces, eso ha sido clave. Ha aumentado la matriculación de los niños, pero como ustedes bien lo decían, consideramos que sí es importante hacer algunos cambios que realmente vengan a reforzar. Y aquí nosotros nos hemos estado uniendo a los esfuerzos liderados por la señora ministra de Educación para garantizar realmente que todos los niños reciban alimentación, inclusive los niños en la primera infancia. Son violadas diariamente, esto es lo que refleja las denuncias del Ministerio Público recientemente. De 24 a 25 violaciones se registran diariamente en Guatemala. Así lo indicaron las autoridades del Ministerio Público, quienes señalaron que la mayoría de víctimas son mujeres y niñas, pero en un pequeño porcentaje también hay niños. Los principales agresores son los padres, padrastros, abuelos, tíos y demás familia. Hemos tenido que más o menos de octubre para la presente fecha, y especialmente en los últimos meses, un incremento de lo que teníamos en el 2019, de 18, 19 violaciones diarias, ahora tenemos registros de 24 y 25 diarias en frente. Esto es preocupante, también lo vemos como cierta incidencia el COVID, el confinamiento. La entrevistada explicó que las violaciones también se dan en otros entornos, por ejemplo en el transporte público, ya que cuando las unidades se quedan vacías, las mujeres son violadas. Añadió que los departamentos que presentan la mayor cantidad de abusos. Señoras y señores, muy buenos días, consultándole al experto. Aquí estamos en Noti7, es un gusto saludarles porque estamos comprometidos con la noticia y comprometidos con usted. Antes de empezar precisamente esta nuestra situación de poder contestar sus preguntas, cuídese, ya ve eso del COVID-19, la variante Delta ahí. Tremenda, ¿no? Recuerde, ¿no? Los síntomas de esta variante, diferentes completamente a la del COVID que conocíamos anteriormente. Dolor de cabeza, dolor de garganta, secreción nasal. Y cuídese, porque también la situación de los hospitales es terrible, saturado completamente. Dicho esto, entonces vamos a iniciar con las preguntas que usted ha enviado. Vamos con la primera de ellas, y aquí la tiene producción al 5534-8061. Buenos días, Lick. Fíjese que mi esposa trabajó 8 años en una empresa y la empresa se declaró en la quiebra y solo era para fingir por no querer pagar la liquidación de toda la gente. Repito, nosotros proyectamos las preguntas tal y como usted las escribe. Oye, y se hizo una demanda por medio de un abogado particular y ya lleva 3 años y no hay respuesta. ¿Cuánto tiempo cree usted que se puede llevar ese caso? Sobre todo, gracias y bendiciones. No, gracias a usted por escribir. Y qué caso más terrible, ¿no? Porque estamos hablando de una situación del derecho laboral en la cual ha afectado a muchas personas y lo ha afectado definitivamente, sobre todo en estos tiempos de la pandemia. A ver, habría que saber cuál de las 5 tipos particulares de empresa es esta, si es una sociedad en comandita simple, sociedad por acciones de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Porque de esta forma entonces se va a poder determinar por cuánto tiempo más el juzgado que lleva ese caso va a poder hacer la disolución de ese capital que exista como empresa o de los bienes que hayan dejado. ¿Para qué? Para poder repartirlo entre aquellos que son acreedores, que no solo serán los trabajadores, sino que seguramente también acreedores de otro tipo. Pero esto, en tiempo, aquí en los tiempos de la justicia de Guatemala, no le puedo decir cuánto va a durar. Si imagínese, todavía se está llevando en tribunales, sin mencionar los nombres comerciales, un juicio, perdone, que no ha terminado, acerca de un banco que fue muy grande y que hace ya más de 10, 12 años que está eso ahí dilucidándose en tribunales. Lo mismo puede pasar con el tema de las empresas. Lo importante es que ustedes ya iniciaron esa demanda y lo lamentable, la lentitud de nuestro sistema de justicia. Hay que preguntarle a su abogado, al abogado que lo está representando, para que lo procure de la mejor manera y que le diga cómo van estas situaciones. Vamos a la siguiente pregunta, por favor. 5534-8061. Buenos días, Lick Talamonte. Hola, buenos días. Bendiciones, ahí. Mi consulta es, si el examen de ADN resulta positivo para el papá, pero él no quiere darle su apellido al Terrenap,
únicamente darme mi pensión alimentaria según la ley, tomando en cuenta que el niño tiene 13 años y fue reconocido solo por la mamá. ¿Esto es posible o es de ley que el papá debe darle el apellido al hijo? Gracias, feliz día. Aquí le voy a dar la respuesta muy fácilmente. Obviamente se mandó a hacer el examen de ADN por una situación. Antes de poder fijar el tema de la pensión de alimentos, lo que están haciendo o lo que hizo o lo que solicitó la mamá o lo solicitó el juez es un juicio para establecer la filiación. Es decir, que de verdad esta persona es el papá del menor. Por ello, entonces, el examen de ADN dio positivo. Aquí ya no hay para dónde. Ese juicio de filiación es para algo. Para que sea reconocido legalmente como hijo de esta persona. Y eso va a dar pie precisamente a que posteriormente, y esa es la etapa en la que entiendo que van, ahora se pueda pedir el otro juicio, el de pensión de alimentos. Se va a fijar provisionalmente una pensión de alimentos X y ya luego de cierto tiempo, más o menos unos 6 meses en los tiempos de ahora, ya se va a fijar la pensión específica, la que va a quedar establecida para el menor de edad. Por supuesto, recuerde algo, siempre con las limitantes que puede llegar a ser hasta el 50% del salario de lo que esté percibiendo su papá. Pero esto va a depender de muchas situaciones. Si usted trabaja, las condiciones en que vive, el estudio socioeconómico y un montón de cosas más. No, esa sería la pensión máxima. Así que para ello es que filiación sí, para pensión de alimentos también. 55-34-80-61. Buenos días, Dios le bendiga a usted también. Me encuentro en Colombia. Hombre, qué buenísimo. Ya ahí se trae algo. Ya más de 4 años de estar en este país. Ah, entonces no se va a traer nada. El permiso de estadía se venció porque solamente son 6 meses con el pasaporte y este también ya se me venció. Mi pregunta es, ¿se puede solucionar mi estadía y el pasaporte a través de la embajada en este país? Muchas gracias. Sí, claro que sí. Es decir, para eso están las representaciones diplomáticas establecidas en los países. Guatemala y Colombia, países hermanos, tienen cada quien su embajada en los países. Nosotros tenemos embajada y consulado de Colombia acá representados en Guatemala y idem lo tienen los colombianos en su país. Entonces, específicamente en este caso se traslada a la sede de la embajada o del consulado para ver esta situación, para que le puedan renovar precisamente su pasaporte y para que pueda tener una estadía legal en el país, ¿no? Esto debe hacerse de esta manera porque para eso precisamente están las representaciones consulares y diplomáticas esparcidas por todo el mundo. Así que esta es la cuestión. Vaya y ya no pierda más tiempo, ¿no? Porque hay que regular esa estadía en ese país. Vamos con la siguiente pregunta, por favor. 55-34-80-61. Hola, buen día. Mi nombre es Alessandro. Hola, Alessandro. Deseo hacerle una consulta. ¿Cómo puedo divorciarme si hace 8 años no sé dónde vive la persona? ¡Wow! Eso sí es un problema con la que me casé. He preguntado a abogados y dicen que necesito tener la dirección. Bueno, sería una dirección, ¿no? Para la notificación. Pero nadie me da información de ella. Ella se fue con otro y supe que ya tiene hijos con la otra persona. Y nuestro hijo en común, yo lo he criado, ya es mayor de edad. He preguntado si se puede notificar en casa de la mamá, pero un abogado no me aconseja notificar allí. Quiere divorciarme para casarme con mi actual pareja. Quiero, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Será que se tarda mucho tiempo el proceso para poder divorciarme? Bueno, aquí está la cuestión. Un juicio ordinario de divorcio más o menos le va a tardar unos 12 a 14 meses. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Y el detalle usted lo está planteando, Alessandro. Sí hay que tener específicamente una dirección donde pueda ser notificada la persona, porque si no, ¿cómo se va a enterar la contraparte de que está divorciada? Es decir, no se le puede obligar a estar casado a usted si no quiere con ella, pero sí tienen que estar presentes ambos en la situación de la audiencia pertinente, tanto de la conciliación como para el tema de fijación de pensión, que en este caso creo que ya no es así, y para la firma del divorcio, cada quien con su abogado. Por lo cual, la dirección, ya sea de su trabajo o la dirección de su residencia, sí es uno de los requisitos fundamentales para que pueda esta persona, en este caso su esposa todavía en lo legal, ser notificada. De lo contrario, el juicio lo puede iniciar, pero el proceso va a quedar estancado, va a quedar varado. Notificar donde algún pariente dice que su abogado le aconseja que no. Yo le aconsejo lo siguiente, yo le aconsejo que se lo piense y que probablemente sí pueda notificar allí, que lo haga saber inclusive al juzgador que está viendo su caso para que
pues se pueda establecer de alguna manera cuál es la dirección de esta persona. Probablemente la mamá de ella, como usted dice ahí, no le vaya a querer dar la dirección a usted, pero al juez seguramente sí. Así que yo en lo particular sí le aconsejo que lo pueda hacer ante esta situación. De lo contrario, su juicio va a quedar parado. Vamos con la siguiente pregunta, 5534-8061. Buenos días, licenciado. Buenos días. Fíjese que yo lo molesto con una consulta. Yo tengo 19 años separada de mi esposo, pero ante la ley sigo casada con él y él ahorita va a recibir la jubilación de donde trabajaba. Mi pregunta es esta, ¿será que yo por ser casada con él tengo derecho a esa jubilación o él puede poner como beneficiaria a la nueva mujer con la que él vive? Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias a usted por su pregunta y seguramente la respuesta que le voy a dar no le va a gustar. Pero aquí yo digo siempre algo cuando trato con las personas los temas jurídicos. Lo que le tengo que decir es exactamente la verdad en la realidad, en su justa dimensión, así sea de su agrado o no, porque es mejor saberlo desde el principio y no vivir engañado. A ver, pasa como con los beneficiarios de las cuentas de los bancos. La persona es libre de escoger cuántos beneficiarios y cuál va a ser el porcentaje que les va a dar, sean o no sean parientes. Esto es muy, 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 muy importante. En este caso específicamente, usted legalmente está casada con esta persona, pero el beneficiario, mejor dicho, la persona beneficiaria de la jubilación, no necesariamente él tiene que ponerla a usted. Usted sí, eso, si él llegase a morir, llegase a fallecer y queda intestado, entonces sí tiene el derecho, ¿no?, a lo que la ley civil nos dice, que es el 50% de lo que le corresponde y el otro 50% dividido ante los hijos. Pero si este no es el caso, y evidentemente no lo es, él estando en vida puede poner ahora como beneficiaria a otra persona que no necesariamente sea usted. Y hasta podría llegar a ser justo, fíjese, por parte de él, ¿no? Porque entiendo que ya son varios los años que ustedes no viven juntos. Solo el hecho del ligamen que dice ahí en el, ¿cómo se llama?, en su DPI, de que están casados. Bueno, esa es la respuesta. ¿Qué le puedo decir, no? Tal vez, como le repito, no le vaya a gustar, pero así es la situación. 5534-8061. Laboré 7 años para una empresa. Nunca me pagaron ninguna prestación. Esta empresa les dio los derechos a otra empresa y solo nos informó esta nueva empresa que ahora ellos eran nuestros patrones. 2 años después me despidieron. Aplica en este caso la sustitución laboral y que esta nueva empresa cubra lo que la otra nunca me pagó. ¡Wow! Aquí yo he de decirle que no necesariamente se actuó bien. Primero, por parte de la empresa original. Segundo, por parte de la empresa que ahora los contrató. Y tercero, déjeme decirle también, ustedes no se asesoraron legalmente en su momento. ¿Por qué? Porque era obviamente la empresa matriz, la primera, la que tenía que, cuando cerró las operaciones, liquidarlos en cuanto al tiempo de sus prestaciones irrenunciables y lo que es pues el tema de todo lo que les corresponde a los trabajadores. Ahora, si no lo hizo, ustedes tenían un tiempo, ¿no?, para poder aplicar esta situación, este derecho y esta demanda. Ahora, no pasó, está bien, ya probablemente aquí ya no se pueda hacer nada por el tiempo. Pero entonces hay que ver cuál es el contrato que ustedes firmaron y en qué condiciones quedaron con esta nueva empresa, ¿ya? Porque independientemente de que no se pueda recuperar, probablemente, le estoy diciendo, probablemente no se pueda recuperar los años trabajados en la empresa anterior, lo que sí aplica es las prestaciones laborales que le corresponden a cada uno de ustedes para esta nueva empresa. Pero esta nueva empresa tampoco se puede hacer responsable de lo anterior, al menos no en la teoría. Habría que ver específicamente cuál es su caso, qué dice su contrato para darle una mejor respuesta. Pero creo que lamentablemente aquí se perdió un poquito ese derecho por falta de conocimiento. Así que no haya falta de conocimiento, por favor. Usted llame acá a Noti7, pero llame rápido, porque recuerde que después de 2 años ya no se puede hacer nada en estos casos laborales. Vamos a la siguiente pregunta, 5534-8061. Buen día, una pregunta. Si yo alquilo una casa por 7 años y me piden que desaloje, ¿cuánto tiempo me tienen que dar para que desaloje y si debo seguir pagando? Bueno, a ver,
pagando definitivamente hasta el último día que usted habite ahí, pues, porque es un alquiler, recuérdese que no es una propiedad suya. 7 años, pues qué bueno, 7 años que estuvo en un mismo lugar, hubo una buena relación y estuvo bastante tiempo, más solamente usted tenía un derecho real que era el derecho de uso y de vivienda, no tenía la propiedad, por lo cual no le da ningún otro derecho, es más, tiene que dejar pagadas las cuentas que correspondan a agua, luz, a teléfono, a cable, a todo lo que hay ahí, ¿verdad? Todo lo que exista. ¿A cuánto tiempo? Generalmente los contratos de arrendamiento dan un tiempo estipulado de 1 mes. Así que ese podría ser el tiempo que le vayan a dar, independientemente que haya vivido 7, 10, 14, 25 años, 1 mes es lo que generalmente se da. Obviamente, si ese mes que le van a dar, usted ya lo canceló porque generalmente estos contratos se pagan por adelantado, pues entonces tiene que tomarse en consideración este tiempo, ¿no? Obviamente no le pueden decir de un día para otro, váyase. Vamos a la última pregunta porque el tiempo ya no hay, 55-34-80-61. Buenos días, licenciado. Pregunto, ¿me pueden despedir después de haberme recuperado del COVID y si me tienen que dar prestaciones e indemnización aunque yo facture? Sí lo pueden despedir, ¿no? Ahora que el despido sea justificado, eso ya es otra cosa. Como aparentemente esta situación es injustificado y aunque usted facture y no tenga supuestamente derecho a esta situación de las prestaciones irrenunciables y la indemnización y todos los bonos que esto conlleva, eso es mentira. Sabe que el derecho laboral aquí en Guatemala universal es altamente protector del trabajador. Tiene que ir primero a terminar la parte administrativa, es decir, presentarse a la Inspección General de Trabajo, quiera o no quiera, porque puede ser que ahí no se resuelva la cosa. Y si no se resuelve al terminar la vía administrativa, entonces ya puede pasar a la otra vía, que es precisamente los tribunales de justicia, para que en un proceso de aproximadamente, en los tiempos guatemaltecos, 1 año y medio, 2 años, usted termine ganando ese juicio. Pero además va a ganar probablemente la reinstalación y además probablemente va a ganar los salarios caídos de ese tiempo que pasó. Señoras y señores, ¿qué les puedo decir? El tiempo para este segmento ha finalizado. Para mí es un gran honor. Cuídese, cuídese, cuídese de este COVID-19. ¿Y sabe qué le digo? Me voy a acercar para decirle chao. Paso de la tormenta tropical Fred por República Dominicana, ahora está por llegar ya prácticamente a Haití, ya convirtiéndose en huracán categoría 1. Pero vamos a conocer un detalle precisamente con nuestro colaborador Carlos Guzmán, de periodismo, precisamente del canal AN7 de República Dominicana. Carlos, adelante. Buenos días. Saludos amigos de Noticiete Guatemala, Carlos Guzmán desde República Dominicana para informarles de todo lo que ha acontecido producto de la tormenta tropical Fred que ha estado azotando desde la madrugada de ayer todo el país. El Centro de Operaciones de Emergencia ha señalado que todas las provincias se encuentran en alerta, 14 en alerta roja y las demás se encuentran en alerta amarilla. Inundaciones repentinas, árboles en el suelo, crecidas de cañadas, arroyos y ríos ha sido el resultado de esas aguas que han estado azotando el país. Producto de la misma, el Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Metrología ha indicado que la población debe mantenerse al pendiente de los boletines que emite estas instituciones para poder así salvaguardar vida. Además, la Defensa Civil ha iniciado las evacuaciones en diferentes localidades, zonas vulnerables, para poder así salvar vidas. Ahí, acá en República Dominicana hay muchos sectores que de manera histórica tienden a inundarse y las autoridades, previendo esta situación, han indicado que deben evacuar estas localidades. Aquí estamos precisamente desde el malecón de Santo Domingo y vemos ya que el mar Caribe que bordea todo el malecón de la capital de República Dominicana se encuentra en este momento en total calma. Ciertamente está un tanto turbio producto de las aguas que han llegado desde los diferentes ríos que desembocan en este lugar. Algunas embarcaciones ciertamente se pueden ver que están mar adentro. Se puede apreciar además que puede estar lloviendo un poco más adentro. Ciertamente hay restricciones. La población no puede llegar hasta este lugar para poder realizar actividades como el surf. Y además la población no puede llegar para apreciar las olas
que traían consigo desde el día de ayer la alcaldía del Distrito Nacional, alcaldía de la capital de Santo de República Dominicana, ha señalado que está prohibido el acceso, el tránsito en esta avenida George Washington, avenida que está próximo al malecón de Santo Domingo. Realmente es una situación que estamos dando seguimiento de cerca para así mantenerles informado a todos ustedes. Desde República Dominicana, Carlos Guzmán para Noti 7. Gracias, Carlos Guzmán de AN7 en República Dominicana. En este momento empiezan a evaluar los daños que se ha provocado precisamente la tormenta al momento de tocar tierra ayer por la tarde-noche. En hora de la madrugada, una fuerte lluvia. Ahora se percibe otro panorama en muchos lugares emblemáticos en nuestro país. Uno de ellos es el Palacio Nacional de la Cultura, que encierra grandes maravillas y también que es algo valioso que tenemos como cultura. Así es, y Luisa Velázquez nos va a compartir acerca de todas las historias que debemos conocer del Palacio Nacional. Y con ello nos despedimos agradeciéndole, por supuesto, el privilegio que nos ha brindado de informarle. En enero de 1939 inició la construcción del Palacio Nacional de la Cultura, culminando 4 años después. Esto durante el gobierno del entonces presidente, el general Jorge Ubico. Esta obra tuvo un costo de 2.800.000 quetzales y esta es parte de su historia. Pues el estilo del palacio es un estilo ecléctico, esto quiere decir que hay diferentes diseños. Pero en las puertas, por ejemplo, tenemos chapas mandadas a hacer por Jorge Ubico a la empresa Yale. Él quería que todas las puertas tuvieran el escudo de armas de la República de Guatemala, pero que todas las puertas tuvieran su huella. De hecho, cada patio cuenta con 5 arcos en el segundo nivel y 5 arcos en el primer nivel. Si agarramos el nombre Jorge y lo separamos por letras, cada letra cabe en cada arco porque su apellido, como su nombre, cuenta con 5 letras. Cada detalle con el que nos encontramos en los pasillos de este palacio tiene su historia y también sus curiosidades. Bueno, dentro del palacio también tenemos semáforos. Eso se utilizaba cuando el color rojo se encendía, Jorge Ubico iba a venir al palacio o estaba dentro del palacio y nadie podía salir de las oficinas. El amarillo era que él ya iba a llegar y todas las personas al ver ese color a las oficinas, y el verde era que él no estaba y podían hacer trámites de oficina en oficina o de ministerio en ministerio. Este sistema él lo tenía porque, dado que en el segundo nivel se encontraba la presidencia de la República, el Ministerio de Gobernación y Justicia, el Estado Mayor, entre otras dependencias, su sistema era así, ¿verdad? Aparte, la historia nos recuerda que él es el último presidente dictador de Guatemala y así era su sistema, estricto, ¿verdad? Otro de los detalles que llama la atención de acá del Palacio Nacional de la Cultura son sus vitrales y el significado de ellos. Julio Ruela Vázquez, que representan la época colonial y la precolombina. En el caso del Salón de Banquetes, tenemos 5 puertas que cada ala tiene un vitral, que tienen una virtud, por ejemplo, progreso, fortaleza, estudio, la ley de probidad, la honradez, la paz, la concordia. El Palacio Nacional de la Cultura ha sido declarado monumento histórico que definitivamente representa a nuestro país. Esto es parte de las historias urbanas que le presentamos de nuestra bella Guatemala. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velázquez.